Welcome to CHKD Community Connections. We're pleased to offer this interview with CHK pediatricians Dr. Michelle Arzubia Hughes and Dr. Alexandra Leader in order to share accurate information about COVID-19 for our Spanish-speaking community. Bienvenidos a Conexión de la Comunidad de CHKD. Mi nombre es Jasmine Lagos. Soy coordinador en CHKD en Care Connection for Children. Y nos complace ofrecer esta entrevista informativa con respecto al COVID-19 con la doctora Michelle Arzubia-Hughes y la doctora Alexandra Leader, dos pediatras que compartirán información adecuada acerca del COVID-19 en nuestra comunidad de habla hispana. Hola, buen día. Yo me llamo doctora Arzubia-Hughes, soy pediatra, pero también pediatra de emergencia. Hola a todos, yo soy Alexandra Leader, yo también soy pediatra de emergencias en CHKD y también experto en salud pública. Todos sabemos, esta es una charla sobre COVID-19 con dos pediatras, como lo mencionamos anteriormente. Hay mucha información por el internet, en la televisión, en las noticias sobre lo que está pasando con el COVID-19. Todos los cambios que están pasando en el mundo, con lo que está pasando con el COVID. Queremos darle información adecuada sobre el COVID y darles la oportunidad de escuchar las respuestas a preguntas más frecuentes directamente de nuestros pediatras de CHKD. La primera pregunta, vamos a preguntar acerca de lo que es la enfermedad, ¿qué es la enfermedad del coronavirus? Dr. Leader. Claro. La enfermedad del coronavirus 2019 es un nuevo tipo de coronavirus que no había sido identificado previamente. Es el virus que causa la enfermedad del coronavirus 2019, que se llama COVID-19, y no es igual a los coronavirus que circulaban normalmente entre los seres humanos antes y que causaban enfermedades leves como el resfriado común. Las personas de cualquier edad pueden contagiarse el COVID-19, incluso los adultos, jóvenes, niños sanos, y cualquiera puede tener síntomas de leves a graves. Los adultos mayores y las personas con enfermedades cardíacas, pulmonares o con diabetes parecen correr mayor riesgo de presentar complicaciones más graves a causa del COVID-19. Y aunque los primeros casos se vieron aquí en los Estados Unidos en febrero de 2019, los casos y las muertes por COVID-19 están aumentando muchísimo en los Estados Unidos. Y es por eso que estamos aquí hablando juntos hoy, conversando de este tema. Excelente. ¿Cómo se propaga el COVID-19, Dr. Arbizu? Sí, cómo se propaga, al principio no sabían, no estaban seguros. La mayoría que ahora encontramos es con la saliva o con el aire que nosotros respiramos, cuando alguien tose o estornuda, y si está dentro de 6 pies de esa persona que está tosiendo, también se puede infectar. También se encuentra si otra persona que tiene el virus tose y arriba de la mesa o algo, otra persona toca la mesa, entonces se toca los ojos, la nariz o la boca, ellos también se pueden infectar. Pero la mayoría, la cosa más importante que se tiene que acordar, que si está adentro de 6 pies con alguien por más de 15 minutos y la persona está infectada, tiene mucho riesgo de estar infectado también. Por eso es muy importante usar máscara y mantenerse alejado de la mayoría de las personas que no sabe si están enfermos o no. Perfecto. Doctor Leader, ¿cómo sé si yo tengo COVID o si mis hijos tienen COVID-19 versus un virus común? La diferencia entre COVID-19 y un virus común, básicamente. Sí, es muy buena pregunta, porque los niños que se infectan con coronavirus tal vez no tengan ningún síntoma o tengan síntomas leves, parecidos a los de un resfriado común. Y algunos pueden tener síntomas más graves, similares a los de la gripe. Entonces, por lo tanto, los síntomas de COVID-19 pueden asemejarse mucho a los
de los resfriados o la gripe. Uno de los síntomas que se presenta con más frecuencia en los enfermos de COVID-19 es la pérdida del sentido del olfato o del gusto. A veces los niños pequeños no nos pueden decir si tienen esa sensación o no, pero es muy importante estar consciente de eso. Para saber si una persona tiene coronavirus o no, los médicos hacemos una prueba en la que buscamos el virus en las vías respiratorias usando un hisopo nasal o una prueba nasal. También pueden comprobar si hay una infección, si hubo una infección en el pasado utilizando un análisis de sangre. Pero si tiene alguna duda o una pregunta, siempre es mejor llamar al médico o a su pediatra, porque una enfermedad puede empezar pareciendo un resfriado, pero acabar convirtiéndose en una gripe o en un COVID-19. Y puede causar síntomas similares al principio. Entonces, a veces es muy difícil saber realmente cuál germen o qué germen está causando el problema. Entonces, los médicos pueden hacer algunas preguntas, algunas pruebas para poder determinarlo. Solo quería agregar un poquito de eso por los síntomas, porque se que ven en los adultos es más tos y resfrío así con mocos y fiebre. Con los niños, algunos que encuentra es vómito y diarrea. Así que en los chicos, que los niños que vemos, a veces es el sistema gastroenterólogo, así que están vomitando, diarrea, pero con los adultos puede ser solamente tos, así que los síntomas son bastante distintos, así que a veces es difícil saber si es el coronavirus 19 o es otro tipo. Un virus común. Claro, y quizás es buen momento para repasar los síntomas más comunes de la infección. No sé. ¿Quieres empezar? Definitivamente fue muy informativo la diferencia entre un virus común y el COVID. La siguiente pregunta, han respondido cierta parte, pero la doctora Líder tiene razón. Nos gustaría saber cuáles son las complicaciones más graves que provocan este virus. Sí, y en los niños se llama un síndrome inflamatorio multisistémico y gracias a Dios, no pasa muchas veces. La mayoría de las veces pasa en los en niños que están más enfermos, pero eso causa una inflamación del corazón, los pulmones, riñones, cerebro, piel, ojos o, como dije, sistema gastrointestinal. Y eso puede ser bastante complicado y esos niños generalmente están en el hospital. Las complicaciones más graves en los adultos es más respiratorio de los pulmones, tienen problemas respirando, respiran muy frecuente, más rápido, a veces tienen que estar intubados y precisan una máquina para ayudarles a respirar. Si se sienten con confusión, dolor de pecho, si están durmiendo demasiado o tienen la cara y los labios morados, entonces eso es generalmente síntomas que se está poniendo un poco más complicado. Perfecto. La siguiente pregunta es, doctor Líder, ¿cómo puedo hacer para ayudar a protegerme? Claro, y eso es lo más importante, porque cuanto más medidas podemos hacer para protegernos, más vamos a poder parar la propagación del virus. Entonces, más que nada, hay que usar una mascarilla para protegerse y proteger a los demás y detener esa propagación del COVID-19. Además, como mencionó la doctora Arzubi, hay que mantener una distancia de al menos 6 pies, alrededor de como 2 brazos extendidos de otras personas que no viven con usted. Y evite los lugares más muy concurridos con mucha gente. Además, como siempre hemos dicho, lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos. O se puede usar también desinfectante para manos con al menos de un 60% de alcohol. Esos son los 3 pasos más importantes. Después también podemos hablar de qué hacer si uno se siente enfermo, pero las 3 medidas de prevención son esas que hablamos ahora. Perfecto. Doctor Arbizu, ¿qué puedo hacer si he estado de viaje recientemente en un lugar donde hay propagación en curso del COVID-19? Si tiene alguna duda que hay
si había alguien enfermo que también tenía COVID o si está preocupada de eso, generalmente tiene que mantenerse por lo menos 10 a 14 días en cuarentena. Así no tiene riesgo de pasar la infección a otra persona. Eso es generalmente la cosa, la cosa más importante. Si tiene alguna duda o tiene síntomas, y eso es la otra cosa, mientras estás en cuarentena, si empezás a tener fiebre, si empezás a tener problemas respirando, entonces que deba ir al médico y hacerse un examen para asegurarse que sí tiene COVID-19 o no. Perfecto. Doctor Leader, ¿existe alguna vacuna? Sí, como muchos hemos visto en las noticias en los últimos, bueno, las últimas 24 horas, hay una vacuna ahora que se aprobó, está producida por la compañía Pfizer y se está distribuyendo ahora, a partir de ahora, el 14 de diciembre. Es una vacuna que se ha demostrado ser muy segura y va a ayudar a protegernos de contraer el COVID-19. En este momento, el CDC recomienda que se ofrezca la vacuna a la persona, a los médicos, la persona que trabaja en hospitales, en clínicas, y también a los residentes mayores de establecimientos de cuidados a largo plazo. Pero después se va a empezar a distribuir a más y más personas en las próximas semanas y meses. Todavía no está aprobado para vacunar a los niños, pero estamos ya haciendo las investigaciones para aprobarse, para que esté disponible a todos. Perfecto. Así sabemos que, pues, qué bien, tenemos la vacuna. Ahora la siguiente pregunta es, doctor Arbizu, ¿tenemos un tratamiento? Sí, hay tratamiento, pero no es 100% seguro. Así que hay antiviruses que están probando y por muchos meses lo estaban usando y los pacientes están respondiendo bastante positivo, pero es una combinación de uno o dos antiviruses y un antibiótico. Y generalmente esos son reservados para los que están muy, muy enfermos y generalmente en la sala de intensivo crítico. Así que no es algo si sabes que tenés COVID-19, que vas al médico y le pedís una prescripción para un tratamiento, porque eso no es. Y generalmente en los viruses no hay tratamiento, pero están probando distintos tratamientos y hay algunos que realmente había que respondieron positivamente. Sí. La mayoría de las personas con COVID-19, como mencionó la doctora, mejoran en el hogar con mucho líquido, con reposo, con descanso, como con la mayoría de los virus. Pero los que se enferman, sí, esos son los que tienen que ir al hospital y a lo mejor recibir los tratamientos más raros. Perfecto. Doctor Leader, ¿cuál es la diferencia entre llevar a mi hijo al pediatra, al médico, o cuando lo tengo que llevar al cuarto de emergencia? Claro, entre uno y el otro, entre escoger el uno y el otro, ¿cómo puedo ver la diferencia entre hacer eso? Claro. Yo creo que lo más importante es estar muy atento a los signos de advertencia, de emergencia del COVID-19. O sea, si un niño presenta alguno de esos siguientes signos, hay que buscar atención de servicios médicos de emergencia de inmediato. O sea, como mencionó la doctora Arzubi, dificultad para respirar, dolor o presión persistente en el pecho, confusión o alteración de comportamiento o mentalidad, incapacidad de despertarse o permanecer despierto, o por supuesto la coloración azulada en los labios, en el rostro. Con esos signos hay que ir a emergencia. Si son síntomas más leves, es el momento para llamar a su pediatra, a su médico o ir a la clínica para la evaluación médica. Perfecto. Este segmento informativo fue una sesión de las preguntas más frecuentes. Si usted tiene preguntas adicionales, usted nos puede enviar un correo electrónico a outreach.chkd.org o utreach.chkd.org. La doctora Arbizu y la doctora Leader
estarían muy complacidas de ofrecer una segunda sesión informativa para mantenerlos al día a la comunidad hispana, porque sabemos que es una necesidad dentro de la comunidad estar informado con respecto a esta pandemia internacional, este evento internacional que nos está afectando a todos en todas partes del mundo. Gracias. 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 En conclusión, compartiremos una lista de los síntomas más frecuentes del COVID-19. Bueno, gracias a Dios, los síntomas más frecuentes son más leves, pero así saben, generalmente empiezan 2 a 14 días después que estás expuesto a alguien que tuvo el COVID-19. Uno de los síntomas son tos, fiebre, escalofríos, dificultad respirando o como suplidos, cansancio, dolor del músculo o el cuerpo en general, falta de olfato, el sensorio olfato o gusto de comida, congestión, náusea, vómito y diarrea. Así que si tienen esos síntomas, pero en general estás sintiendo bien, siempre puedes hablar con el médico, pero si estos síntomas se ponen un poco más complicado o parece que está deshidratado, entonces tiene que seguir con el médico o la emergencia. Pero esos son la lista de los síntomas más frecuentes. Ok, perfecto. Muchas gracias a nuestros pediatras por la información. Sí, gracias a usted. Gracias.